Mi nombre es Zaqueo, jefe de recaudación de impuestos, un hombre no muy querido en Jericó. Aquella mañana me enteré de que el Galileo de Nazaret pasaría justo a un lado de la plaza donde yo conducía mis negocios. Todo Jericó era un gran alboroto por ver a este hombre que hacía cosas sorprendentes. Mendigos, pecadores y hasta los samaritanos querían conocer al famoso carpintero. Debo confesar que yo también tenía una gran curiosidad por verle, aunque fuera simplemente pasar. Cuando un grupo de niños comenzó a gritar que ya venía, la gente se puso a buscar un buen lugar para ver al famoso nazareno. Todos se apresuraban para salir a su encuentro, por lo que yo me subí a mi banco, pero las palmas que se agitaban enfrente de mí me impedían que yo pudiera verlo. Los gritos iban en aumento, anunciando que ya estaba por llegar al sitio donde yo me encontraba. Yo corrí a buscar un hueco entre la gente, pero con todo el tumulto era imposible. Siendo yo un hombre de baja estatura, me despojé de mi túnica y de todos los respetos humanos para treparme en un árbol, como un niño, un árbol que estaba a las orillas del camino. Las carcajadas y las burlas de los que me miraban no se hicieron esperar. Y yo mismo me preguntaba qué hacía encaramado allí, en un sicomoro. Pero algo en mi interior me decía que tenía que estar allí, que no podía dejar pasar esa oportunidad. Probablemente no volvería a presentarse jamás. Cuando Jesús llegó frente a mí, se detuvo, levantó la vista y me miró. Me miró como jamás nadie me había mirado. Sin reproches, sin críticas, sin desprecio. Yo era quien quería mirarle y él fue quien me miró. Y luego pasó algo todavía más sorprendente. Jesús sonrió y me dijo: Zaqueo, baja pronto porque hoy me quedaré en tu casa. Y aquel hombre pequeño de baja estatura, Jesús lo hizo sentir un hombre grande. Él no me condenó, ni me miró con desprecio como lo hacían todos los demás, como alguien irrecuperable para Dios. Aquel día simplemente Jesús me daba una nueva oportunidad. Ya en mi casa me levanté y prometí dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y a todo aquel que yo hubiere defraudado, restituirle 4 veces más. Cuando lo cumplí, comprendí claramente que todo lo que nos guardamos sin compartirlo con los demás se desperdicia. ¿Quién es Jesús para mí? Es un hombre que te encuentra si tú lo buscas. Es alguien que te dice que lo importante no son los pecados que llevas en el alma, sino el amor que llevamos en el corazón. Porque los pecados los perdona Dios, pero lo que no hagamos nosotros por los demás, aún Dios, siendo Dios, no podrá hacerlo por nosotros.